cualquiera. Hay que pensar. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué viene tan serio usted? ¿Y pues qué trae? Nada. ¿Está enfermo? ¿Le pasa algo? ¿Se siente cansado? Siéntese, hombre. Y por cierto, ajá, ¿quién iba a traer las cosas ahora, pues? No, no las traje. Ay, Dios, sabiendo que yo lo extraño tanto, tanto, y usted... Ay, ah, pero yo... Apuro, pues, ¿hay me calor, imagino? Yo le voy a... No, no traigo calor. Cansancio el que traía. ¿Qué tienes? Nada, no me pasa nada, Olguita. Es que lo noto la fe, yo sí quiero mi chiquito hermoso. Está bien, está bien. Pero... No quiere agua, le voy a traer agua si quiere. Está bien, entonces. Ahorita se la traigo. Ay, Dios, no sé. Pero no. Que no, no me siento seguro. Pero es que usted le pasa algo. No, no me pasa nada. Es que no viene como siempre. ¿Ah? No viene como siempre. Pues sí, hablando ya del tema, ya me entiendo, ¿qué pasó? Ajá. Que me iba a traer las cosas. No, no me las quise traer ahora. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Y por qué? Que no. No, no me quiero. ¿Para qué me la dejaste? Y yo tan contenta que estaba. Ah. ¿Sí? Sí, yo pensé que había hecho algo porque estaba contenta. No, simplemente por eso, pero... No, no sé, nah, por qué no quiso. No, no la quise traer. Muchas cosas traer. Pues no se las podía traer un día, después podía de otra. No, hasta yo le podía ayudar. No, pues para qué no. La verdad no. ¿Por qué me iba a ayudar usted? No. ¿Para que sí? No. Es que la mera verdad, no sé, ahorita. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, nah, bueno, no me pasa nada, nada. Uh-huh. Nada, ahorita, nada. Pero... ¿Qué acaso no me quiere, pues? Bien, de quererla, sí, pero... Sí, ni se le nota y no, mire, nah. ¿De verdad se va a acompañar conmigo o qué? Yo eso quiero saber, porque tampoco me puedo estar ilusionando. Usted, yo le voy a decir, usted, mire, yo a usted lo quiero mucho, los niños también. Usted es una buena persona. Sí. Yo a usted le he agarrado bastante cariño, le tengo respeto también. Y pues la verdad, no sé qué es lo que está pasando hasta ahorita. Mire, Olguita, ya le voy a... La verdad, uh-huh, yo no estoy preparado para acompañarlo con usted ahorita. Está bien. La verdad, no me siento. No me siento capaz ahorita de acompañarlo con usted. ¿Por qué no me lo dijo mejor desde un principio? ¿Mm? Mire, uh-huh, los niños antes me trataban como a papá. Sí, lo y hoy sé. Que, y hoy que nos acompañemos, ¿cómo crees que me van a tratar? Poco a poco se iba a ir viendo eso, fíjese. Tampoco todo iba a ser de un día para otro, pero... ¿Pero qué iban a pensar los vecinos? Que antes estaba con su mamá. Uh-huh. Y ahora estoy con usted. Usted bien sabe que a la gente le gusta el chambre. Y con la gente jamás va a quedar bien. Pero si usted a eso se va, está bueno. Tampoco lo sentí nada. Es que la verdad, yo no me siento preparado. Uh-huh. No, no, no me siento conforme ahorita. Porque los niños ya no me van a ver aquel cariño como me lo tenían antes. ¿Usted cómo sabe eso? ¿Ah? ¿Usted cómo sabe eso? Es que van a pensar mal. Donde los vean todos ahí acamarelados. ¿Mm?
¿Qué van a pensar? La verdad no sé ni qué decirle. ¿Ah? Mira, que ya no sé ni qué decirle, me ha dejado estúpida la cabeza. ¿Pero por qué, Olguita? Porque yo tenía unas cosas pensadas y usted me viene a salir con otras, fíjese. Es que yo, esto que le estoy diciendo no es porque, o sea, no va a pensar que yo no la quiero. Yo a usted la quiero, la amo. Y usted bien lo sabe. Pero lo que le estoy diciendo es que no me siento ahorita capaz. No, está bien, yo lo entiendo, tampoco obligarlo no puedo. Pues sí, pero no se ponga así, Olguita, de triste. No, no se preocupe por mí, ya me va a pasar. ¿Ah? Ya me pasa de... Pues sí, es que yo le estoy diciendo que ahorita, por el momento, no me siento. Ya le dije, no, yo no lo estoy entiendo. Preparado. ¿Qué van a pensar los vecinos de nosotros? Y sigue con los vecinos, ¿y que acaso los vecinos le van a dar de comer, pues? Pero no sé. Pero si usted eso le preocupa, está bueno. Es que, Olguita, yo a usted la amo. La quiero mucho. Más, mejor, este, ¿cómo le puedo decir? Más antes otra gente que está bueno. No se ponga así, Olguita. Yo siempre me apoyo hacia usted, siempre lo va a tener. Está bueno y se lo voy a agradecer. Pero que no se me ponga así, pues. Olga. Ay, Darwin, ¿cómo quiere que me sienta? Contenta no creo, fíjate. Es que la verdad, como les digo, yo no me siento seguro de estar acompañado ahorita. No, está bien, yo lo entiendo. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, mejor. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Porque yo me siento seguro. Pero no me ponga triste, pues, porque yo siempre le digo que yo a usted la amo. La quiero. Sí, lo sé. Y la aprecio. Dije, gracias. Y mi apoyo siempre lo va a tener. Gracias por eso. Pues sí. Por mí no se preocupe. Está bien entonces. Pero como le digo que no me ponga así, pues yo a usted la amo. La quiero. Y entonces, ¿por qué no me lo demuestra, pues? Sí. Con decírmelo, ¿sabes? No, no, nada. Yo quisiera yo que me lo demostrara. Yo se lo demuestro, Olga. Sí. Si fuera cierto, si hubiera acompañado conmigo. Pero como le digo, ahorita no me siento seguro acompañarme. Usted no, pero yo sí. Es lo que más yo hubiera querido, pero... Pero hubiera ver allá. Está bueno. Buenas tardes. Olguita, ¿qué tal? Bien, más o menos. ¿Y qué le pasa? Me acá un poco triste. Sí, yo venía por aquí, dije yo, bien de Olguita, dije yo, que me disculpo por todo lo que ha pasado, digo, porque ella también quería venir por aquí, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, dijo perdón, dijo pues sí, hay errores de uno de humano, le voy a decir así, va, y nosotros de hombre. Sí, tienes razón. Ha sido bastante problema. Ah, problema bastante. Entonces yo vine de Olguita a disculparme con ella. Porque así me voy satisfecho de usted lo que me haya dicho. Y yo también, dijo, descanso. Porque es como un pesar que uno siente. La verdad, sí. La verdad, tiene toda la razón. Pero vea, ahorita tengo un problema. ¿Y eso? Me da pena contar. Ah, pero cuente conmigo. No tenga pena. Porque ni yo tengo pena de decirle algo a usted, ni usted a mí. Sí, yo sé. Porque yo sí le digo, mire, Olguita, regáleme, le gusta así, un jugo. Bueno, gracias por querer escuchar mi problema. Ya sabe, si es que está mal que estoy bien que algo los atrasa, si quieren la quita. Sí, sí, por favor, por favor. Así mejor queda más espacio. Uh-huh. Ok.
que solo la pongo para el niño. Ah, para el niño. Sí. Vaya, mire, decime. No, es que fíjense que el problema que tenía es que tengo una deuda. Ah, sí. Dígame. Y yo, nosotros, pues, prestamos un dinero para abrir la tienda. Sí. Y ahora ya nos están cobrando el primer pago y la verdad no tengo cómo pagar. ¿No tienes cómo pagar? No, y yo me siento apenada, pues. Ah, pero no tenga pena, dijo. No sé ni de dónde sacar el dinero porque no trabajo, mi único de lo que voy sacando ahí, sí. Es poquito, ¿verdad? Un poco, sí. No es mucho. Y, sí. Y Darwin, pues, me dan nada más para la comida de los niños. Sí, porque ellos quedan sentaditos en eso, no queda gran cosa. No queda, no. Y viera que yo estoy hasta el cuello con eso. Pues sí, porque cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Porque ven, ¿verdad? Sí, va a ser así, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso son centavos que quedan. Uh-huh. Ahí no queda nada. Sí, viera que yo no hay, ¿cómo hacer? Y usted, el pensar que tiene, ¿cómo es? Cuéntemelo y después yo le pues, vamos a ver si remediamos eso. No, lo que yo quería hacer es prestar para pagarle después de lo que vas a sacar, no pagárselo. Y pagarlo. Pero no, mire, de eso no se aflija, porque yo le puedo dar un poquito, dijo, ¿para qué? No, vete, ¿cómo va a creer? Para que usted cancele eso de la tienda. Y como, ¿cuánto es lo que usted? No tenga pena, porque usted ya es hija mía, dijo, y entonces la pena no la sienta conmigo. Bueno, pues la verdad, quieras o no, se siente si tiene pena. Ah, la cantidad, me estaba preguntando. Sí, ajá. La cantidad, fíjese, con $100. $100. Uh-huh. No, 100 fija por eso, fíjate, esto es poco, dijo, que se debe. Bueno, no, sí. Bueno, para mí, la verdad, es bastante. Ajá, bastante. Como le digo, yo no trabajo. Sí, no, claro, que ahí sí, dijo. Sí, porque siente bastante tiempo. Imagínese tener que pagar la escuela y lo de los niños. Ah, no. Pero... No se aflija porque, pues sí, para eso estoy yo, dijo, para... No, y se le agradezco muchísimo. Y al último, con ustedes me voy a portar, pues. Gracias, la verdad, porque tú no me lo esperaba, pues. Y se lo agradezco bastante. Y cuando usted sienta así que no tenga dinero, pues entonces, comuníqueme, no sienta pena. Ni yo voy a tener pena decirle, pongamos una frente que yo le diga, mire, aquí te quiero que me regale un jugo, algo así, ¿verdad? Vaya. ¿Usted qué está haciendo aquí? Por aquí, hijo. ¿Ah? Por aquí. Otro sinvergüenza. Solo porque Olguita está triste, se está aprovechando. Aquí estamos platicando con él. ¿Platicando? Sí. Solo porque está triste, está aprovechando. No, aquí estamos platicando, sí. Ya sabes que una plática es plática. Plática es plática, no. Platicando está. No tiene nada que estar haciendo esto aquí, fíjense. Pero como recuérdese que ahí está la tiendita también. Uno puede venir a comprar una gaseosa, una tiendita, algo así. Uno viene. Y entonces allí dice que uno ve. Sí, pero yo estaba allá, pero yo no vi que pidió algo. Pero como recuérdese que uno, para ir a una tienda primero se sienta a refrescarse. Pero aquí no es nada. Porque nunca usted va a llegar a una tienda, mire, Dios solo, mire, quiere esto. No, siempre uno guarda un lugar, se sienta. Se equivoca, pero aquí no es así, fíjense. Aquí no es así. Aquí no es así, fíjense. Pero... Por favor, siéntamelo. Pero entonces el clientela no le llega. Porque está echando. Y ella va sobre de ver si hace dinerito, dijo. El 10 centavos que caiga. Pero lo que le estoy diciendo es que yo no escuché que usted estuviera pidiendo algo de allí. Bueno, ¿ah? No, me voy Olguita. Pero bien, aquí lo haré esto. Ahí, entonces lo toco. Bueno, gracias. Va pues Olguita, va pues entonces. Ahí lo tengo. ¿Qué le pasa? Solo porque está triste, usted está aprovechando, ¿ya? ¿Y por qué viene usted así enojado, pues? Nada. Yo no le veo el porqué. No le veo el porqué. No. Está serio, sí. Yo que la quiero y ya aprovechado, o sea, ya. Y usted casi no confía en mí, pues. ¿Ah? No confía en mí. Y que me viene así. No, la verdad. Mal a él.
Bien, pero... Entonces, sí, si no me crees, ¿por qué no se viene, pues? ¿Para que vea? Nada. Además, bueno, es que, como ya le dije, que yo no me siento seguro ahorita acompañarse. Sí. Sí, ya veo que usted es inseguro, por eso viene siendo esto. Y fíjese, no sé. Que no sabe. Ves que usted no me quiere, la verdad, por eso. Sí, la sencilla razón, eso es. Bueno, y fíjense que yo a ver los niños venía ahorita, pero como los niños han salido, yo me voy para la casa. Oiga. Sí, no sé. Me voy. Ni siquiera un abrazo me va a dar. No sé. Ya me voy.